Bienvenidos a BeHealth. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de psoriasis, similitudes y diferencias, y para hablar de ello se encuentra con nosotros el doctor José González. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un gran honor y un privilegio. Además, están sucediendo tantas cosas tan rápidamente en el mundo de la medicina y la psoriasis no se queda atrás, que están surgiendo cambios nuevos en terapéutica, en comunicaciones a través de las redes sociales, en la tecnología de los nuevos medicamentos, y insertar a la psoriasis dentro de la pandemia, que yo creo que es un tema que deberíamos abordar también en algún momento en la tarde de hoy. Definitivamente. Yo creo que hay más gente que la padece que saben que la tienen, como uno dice por allí. ¿Cómo podemos definir la enfermedad como tal? La psoriasis es una enfermedad genéticamente predeterminada. Lo que sucede es que no podíamos, por muchos años, no teníamos los conocimientos genéticos de cómo es la transmisión genética de la enfermedad, porque la enfermedad se transmite a través de múltiples genes. No es un gene que transmite una enfermedad, es una enfermedad que se manifiesta a través de diferentes defectos genéticos, a través de una cadena inmunológica, que es la que desencadena las situaciones que provocan que la psoriasis se manifieste, y eso está mediado por el sistema de inmunidad de los linfocitos T. Los linfocitos T son los responsables de vigilancia inmunológica para infecciones virales, cáncer y entre otras cosas, procesos de proliferación celular. Y esa alteración que ocurre en psoriasis está genéticamente determinada, pero para una misma manifestación, que son las placas que vemos, pueden haber diferentes tipos de lo que llamamos genotipo, ¿no? De efectos genéticos. Así que la transmisión no se puede ubicar dentro de las enfermedades que son dominantes o recesivas, sino que se habla de un factor genético poligénico. ¿Cómo podemos diferenciarla? O sea, ¿qué tipos de psoriasis existen? La psoriasis tiene muchas formas, o sea, es una enfermedad polimórfica en diferentes pacientes, o sea que un paciente usualmente presenta un tipo, pero hay muchos tipos que pueden presentarse en diferentes tipos de situaciones clínicas. La más común, que es el 80% de los pacientes, es la que conocemos como las placas. Las placas de psoriasis, que usualmente las vamos a ver en superficies extensoras, brazos, codos, rodillas, tobillos, cuero cabelludo, y preferiblemente en las áreas donde hay trauma, se presentan estas lesiones que en realidad son el trastorno que luego vamos a ver en la patología, que está definido por la proliferación celular tan acelerada que ocurre en las células donde se está originando la psoriasis. Y en términos de los tipos de psoriasis, ¿podemos clasificarlas como una muy grave a una muy leve? Sí, fíjate, ese es un término un poco laxo y te voy a explicar por qué. Primero, además, como te expliqué, el 80% presenta las placas escamosas, plateadas, rojas, pero hay variantes pustulares, hay variantes con diferentes localizaciones anatómicas, hay variantes que tienen que ver también con la edad en que se comienza y hay variantes que tienen que ver, fíjate, con las morbilidades o las comorbilidades que se pueden ver asociadas a la psoriasis. Para darte un ejemplo, la artritis es una de ellas, las enfermedades inflamatorias de los intestinos, otras enfermedades autoinmunes como lo es el lupus, los factores metabólicos, ¿verdad? Pacientes que tienen trastorno de síndrome metabólico, y todos esos pueden ser genotipos diferentes inclusive. Así que no solamente vamos a tener las placas escamosas típicas, hay variantes pustulares y dentro de las mismas placas hay diferentes localizaciones anatómicas. Así que para tú poder ubicar un paciente en términos de cuán grave es, no te puedes dejar llevar solamente por el tipo de psoriasis que tiene, ni por la extensión de la psoriasis tan siquiera, sino el término que yo prefiero usar para esto es la calidad de vida. O sea, cómo una psoriasis afecta a cada individuo. Un individuo que tiene el 40% de su superficie corporal afectada con placa, a lo mejor su calidad de vida es un 3, un 4, del 1 al 10. Pero para un paciente que tiene psoriasis, digamos, palmoplantar, que eso representa un 4 a un 6% de toda la superficie corporal, pues eso puede ser un 8 o un 9 de 10 de calidad de vida.
Y al igual que en otras áreas anatómicas, áreas de la genitalia, por ejemplo. Así que uno de los factores que uno toma en consideración como una medida de determinar cuán grave es una psoriasis es preguntarle al paciente cómo le afecta a usted su enfermedad, su calidad de vida, su diario vivir. Ok, y cuando estamos hablando entonces de calidad de vida, yo creo que está atado también al tipo de tratamiento que ese paciente va a recibir y cómo se adapta a ello. Yo diría que también hay que ser un poco más disciplinado para poder alcanzar esa meta de tener una calidad de vida adecuada. Claro. ¿Cuáles son las diferencias en los diferentes tipos de tratamiento de la psoriasis para poder tener una mejor calidad de vida? Fíjate, en décadas pasadas nosotros hacíamos lo que se llamaba en aquel entonces terapia escalonada. Diciendo esto, quería decir, por ejemplo, si yo tengo una psoriasis que no está muy severa, la puedo tratar con crema. Diferentes tipos de preparativos en ungüentos, crema, con diferentes medicamentos. Y de ahí va subiendo hasta los tratamientos orales, como el metotrexate, el apremilaz, la fototerapia. Y finalmente llegábamos a los biológicos, que es la tecnología del siglo XXI. Pero ¿qué ha sucedido? Número uno, las personas se han educado. Las personas requieren ahora y conocen que uno sea más agresivo en tratando su enfermedad porque conocen de estas nuevas alternativas terapéuticas. En segundo lugar, si un paciente tiene una enfermedad severa, como te dije el ejemplo de lesiones palmoplantares, necesita trabajar, necesita funcionar, necesita caminar, pues a lo mejor eso no es suficiente con tratarlo con medicamentos tópicos. No son tan efectivos, la penetración no es tan efectiva y tienes que ir directamente a utilizar terapia sistémica, posiblemente con biológico. Desafortunadamente, esa transición en términos de la comunidad médica, inclusive dentro de la comunidad de los dermatólogos, todavía en la mente de muchos no están conscientes de que un paciente con psoriasis limitada puede necesitar un tratamiento sistémico con un biológico. ¿Por qué? Porque hay urgencia en el tratamiento y sabemos de entrada que los tratamientos que convencionalmente utilizábamos antes, en la década de los 60 y 70, hoy en día no van a ser lo suficientemente efectivos para poder controlar la enfermedad en una manera que sea viable para el paciente y que le ofrezca calidad de vida. Así que, en términos generales, más que la severidad, si es leve, moderado o severa, y si el tratamiento es escalonado o no, el tratamiento más que nada debe ser adecuado a lo que el paciente tiene. Claro, ya usted ha mencionado algunas de las enfermedades, ¿verdad?, que podrían exacerbar la condición, pero ¿existen algunos factores de riesgo que el paciente con psoriasis debe vigilar? Sí, de hecho los pacientes tienen, usualmente la enfermedad es autoinmune y es genética, como discutimos al principio, pero se necesitan factores desencadenantes. Eso le llamamos triggering factors o factores que hacen que la enfermedad se manifieste. Para darte un ejemplo, infecciones virales, infecciones bacterianas con estreptococo, infecciones con el mismo COVID puede desencadenar psoriasis. Psoriasis medicamentosa puede ocurrir también y muchas veces asociados a síndromes metabólicos con trastorno de pobre alimentación, alcoholismo, el uso de cigarrillos. Muchas de estas cosas coinciden en gran mayoría de los factores de los pacientes que tienen psoriasis bastante severa. Son factores importantes de obtener información en el historial de ese paciente en su visita inicial, porque una de las cosas que le tiene que uno hacer ver al paciente es que es una enfermedad crónica, que no hay cura y que hay cosas que las pueden exacerbar o desencadenar y que hay que tratar de mejorarla, porque no es solamente tratar la enfermedad de la piel, al paciente hay que tratarlo como si fuese una enfermedad multisistémica. Fíjate que en muchas ocasiones aquí intervienen diferentes especialistas, reumatólogos, gastroenterólogos, infectólogos, dietistas, endocrinólogos, dermatólogos, y para que un paciente pueda obtener el máximo del beneficio y una vida prolongada, además de mejorar su piel, tiene que tener controlado todos esos factores adicionales que inciden en la enfermedad, porque a la larga se sabe ya hoy en día
que muchas de las interleuquinas, que son las proteínas que desencadenan la enfermedad a través del sistema inmunológico, son las mismas que, por ejemplo, están relacionadas a las condiciones cardiovasculares, a los derrames, los infartos, y si uno no controla ese aspecto con otros tratamientos como son las dietas exactas, pues estás a riesgo de desarrollar complicaciones serias. Bien, hablemos un poco de los mitos, porque, por ejemplo, una persona con psoriasis a veces se ve cohibida de salir o quizás ponerse alguna ropa porque se ve entonces la visión. Y bueno, hay situaciones que mucha gente no entiende y claro. Se desprecia. Me gustaría mencionarte en ese tema, darle un poquito de énfasis, porque entiendo que es el paciente que sufre de psoriasis, sufre de bullying a través de toda su vida. Claro que no sí. No solamente durante la edad preescolar y escolar, sino de adulto. Voy a entrarte en algunos ejemplos de los mitos que no son correctos en términos de la enfermedad. Primero, la enfermedad no se pega. La enfermedad no es transmisible, no es causada por un virus ni una bacteria, es un trastorno de inmunidad como lo pueden ser muchas otras enfermedades. Así que una de las cosas que uno le decimos a los pacientes, sobre todo cuando estamos en los programas, en charlas, en programas con los grupos de apoyo, es que abrázame, que la psoriasis no se pega. Yo creo que ese es un tema que es importante llevar a cabo, para que los pacientes entiendan de que pueden llevar a cabo una vida normal, por indeseable que nos vean otras personas. A veces estos pacientes están en tratamiento y aún siguen con lesiones en piel, y es importante que en el ambiente laboral o en la escuela se crea una conciencia. Inclusive yo he exhortado que en los salones de clase donde hay niños que padezcan de esto, los maestros dediquen algún tiempo a explicarle a sus compañeros lo que es un poquito acerca de la psoriasis, para que haya compasión. La psoriasis no se riega porque uno se rasque, ni porque comparte un cepillo, ni una peinilla. No es eso lo que pasa. Lo que pasa sí es que la psoriasis tiene una característica peculiar que le llamamos el fenómeno isomórfico, donde quiera que tú te traumatices la piel, ya bien sea con una cortadura, una quemadura, rascado profundo, te sale psoriasis. Pero eso no quiere decir que la psoriasis se pegue, porque no es infecciosa. Así que ese es otro mito que me gustaría que fuese aclarado. La psoriasis obviamente no se cura. Yo creo que eso es importante, porque muchas veces muchos tratamientos que tú puedes entrar en internet, donde hay mucha falacia y personas tratando de promover productos que no son efectivos, les hacen saber a los pacientes que tal medicina o tal vitamina o tal producto le va a curar la enfermedad. La enfermedad no se cura, la enfermedad, si tú te olvidas de ella, ella no se va a olvidar de ti. Es un tema que también profundizamos mucho en las charlas que tenemos en los grupos de apoyo. Lo otro es que la gente tiene la creencia de que la psoriasis es una enfermedad por deficiencia inmunológica, y es todo lo contrario. La enfermedad es un trastorno de inmunidad. O sea que el proceso inmunológico en los pacientes de psoriasis, lejos de estar deprimido, lo que está es acelerado. ¿Por qué? Porque el sistema de nuestra inmunidad celular que te mencioné al principio reconoce algunos antígenos que pueden ser desde estrés, medicamentos, virus, y reacciona en una forma acelerada, virulenta, haciendo, fíjate en esto, que las células se dividan 36 veces más rápido que una célula normal. O sea que lo que le toma a una célula llegar desde la base de la piel arriba, que son usualmente 28 horas, un queratinocito de un paciente de psoriasis lo hace en 16 horas. Así que, sabiendo este componente de que no es una enfermedad de deficiencia inmunológica, está de más hablarle y ofrecerle a los pacientes tomar medicamentos para estimular el sistema inmunológico, porque en todo caso lo que podrías hacerlo es estimularlo más de lo que ya está. Así que ese es un concepto que sería bueno aclararlo. La psoriasis, otro mito, no es una deficiencia de vitamina, no se cura con vitamina C ni con ningún suplemento vitamínico. Así que, por lo tanto, ofrecer terapias de vitamina o de sueros de vitamina también es una falacia, porque eso nunca ha estado en cuestión, que la enfermedad
no tiene nada que ver con reponer elementos vitamínicos que por lo general lo tenemos en la dieta. Lo otro que quería mencionarte en ese aspecto, que la gente piensa, bueno, si dejo de tomar o si dejo de ponerme en un ambiente de menos estrés, se me va a quitar la psoriasis. La psoriasis no se va a olvidar de ti. Si el estrés te la provocó, la tienes que tratar y tienes que controlar el estrés. Si el defecto de hipermetabolismo y está sobrepeso y tienes una situación de presión alta, diabetes, eso tienes que mejorarlo, pero no implica que el dejar de hacer eso te va a mejorar la enfermedad. La enfermedad hay que tratarla en todos sus aspectos. Y lo otro que quiero dejarle saber a las personas es que la vacuna del COVID puede raras veces de provocar que salga o se exacerbe. No es que la produzca, se exacerbe la psoriasis. Eso está reportado. No se sabe, porque acuérdate que a veces en el proceso de someter al paciente a una vacuna, pues se estimula un sistema inmunológico y pudieran haber algunos casos, pero son raros, de que eso ocurra. No es lo usual, no requiere que uno se deje de vacunar. Inclusive, si algo así sucediera, no es importante que se deje de vacunar al paciente. El paciente puede proseguir con su agenda de vacunación, porque la inmensa mayoría, por mucho, de los pacientes que padecen de psoriasis se vacunan y no les pasa absolutamente nada. Eso es bien importante recalcarlo, doctor. Porque sí, claro. La gente a veces se deja de vacunar pensando que le va a hacer daño. Y de la misma forma, hay pacientes reportados que les ha dado COVID y le puede salir psoriasis después del COVID. Pero son una inmensa minoría de los pacientes y por lo tanto no se le debe dar importancia a esto, porque el 99.9% de los pacientes que se vacunan y tienen psoriasis no le va a pasar nada con su condición. Inclusive, te puedo decir más que aún los pacientes que están recibiendo tratamientos biológicos y están controlados en forma efectiva, se pueden vacunar. Doctor, por último, quería que nos diera un consejo, una recomendación en esta época navideña para las personas que padecen psoriasis. ¿Hay algún alimento que no deben comer o deben limitar quizás el consumo de bebidas embriagantes? ¿O qué deben hacer para mantener y poder disfrutar, vamos? Y yo sé que estamos limitados por la pandemia. Claro, sería más responsable que se quedaran en su casa, pero siempre salen en familia. ¿Cuál es su recomendación? Yo creo que hay dos recomendaciones ahí que te puedo hacer hincapié. Una de ellas es que uno debe llevar a cabo en todo momento, no solamente en las Navidades, un estilo de vida saludable. Hay muchas épocas en el año donde festejamos, no solamente en la Navidad. Festejamos en la época de nuestro cumpleaños, en el aniversario. Así que ocurren diferentes épocas del año donde podemos hacer desajustes dietéticos. Sí. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que no se pueden hacer excepciones, porque tendríamos que hacer muchas excepciones, pero no es así. Así que el control de lo que uno come, de lo que uno bebe, tiene que ser proporcional a lo que el cuerpo de uno puede tolerar y puede luego compensar. Pero hay un tema que sí me gustaría entrar en detalle como última intervención aquí, es que recomendarle a los pacientes que tienen psoriasis y que quieren viajar. Yo creo que ese es un tema que debíamos mencionarlo, sí. ¿Verdad? Número uno, lo primero es que deben tener las tres dosis. Las tres dosis nos protegen de no desarrollar una enfermedad grave, que necesitemos estar en un respirador o que nos podamos morir. Así que las tres dosis son necesarias, porque no solamente las te van a proteger, sino que te las van a pedir en los aeropuertos, y no quieres pasar por el mal rato de que tengas que perder un vuelo o algo por el estilo. Claro. Si estás en biológico y necesitas llevarte tu medicamento, asegúrate de dos cosas. Número uno, que vayan protegidos, porque algunos de ellos tienen que estar en temperatura fría. Y eso a veces requiere que uno los lleve en una cajita con hielo, o hielo seco, lo que sea. Número dos, de que si lo vas a llevar en tu bulto, que tengas la carta de exoneración, que usualmente la proveen los médicos, para que si te paran en el aeropuerto no tengas problemas y no te quedes sin tu medicamento.
Esa parte es importante también. Lo otro es que es bien importante que las personas viajen con su mascarilla, preferiblemente la N95 o la K95, que es la más que te protege durante el viaje. Y si vas a viajar con tu familia, trata de estar entre medio de dos de tus familiares que ya tú sabes que estén vacunados. Y no, si puedes evitar estar al lado de alguien que tú no sabes su estatus de vacunación, es preferible también que lo hagas así. Uno debe en todo momento usar sanitizers cuando vas a, sobre todo cuando vas a recoger tu equipaje, para estar seguro que eso sí se manipuló por alguna persona, y más ahora ante la ola nueva que tenemos del Omicron, de tratar de usar el sanitizer en el momento de recoger el equipaje y quizás en el momento que nos vamos a sentar en el avión. Es importante, en la medida que podamos, mantener 6 pies de distancia. Si hay algún familiar que pueda hacer la gestión en el counter y uno estar afuera, mejor todavía, porque así estamos mejor protegidos. Las pruebas tienen que llevarse a cabo antes de salir y de estar seguro que se las puede hacer uno antes de regresar para que no tengas problemas. Las pruebas de antígenos que uno compra en la farmacia no te sirven para regresar, porque no las puedes enseñar. Tú tienes que tener una lectura oficial de un laboratorio que indique con 48 horas de anticipación que estás libre del virus. Así que para que no pases un mal rato y tengas que pasar más tiempo del adecuado en un aeropuerto, asegúrate que vas a tener la oportunidad y el sitio donde te vas a poder hacer las pruebas antes de que vayas a partir. No le recomiendo a nadie que viaje en crucero en estos momentos. Ya ustedes han visto lo que está pasando. Desafortunadamente tendremos tiempo en el futuro para poderlo hacer así. Y tratar por último de todos los medicamentos que no sean biológicos, a veces son cremas y a veces algunas medicinas vienen en potecitos de spray, y eso si lo llevas en tu bulto te lo van a quitar. O sea que es importante que tengas un bultito aparte, como cuando uno hace con las cosas del baño, etcétera, que tengas todas tus medicinas en un bultito de zipper dentro de tu maleta, cosa que tú cuando llegas al sitio donde vayas a viajar lo puedas sacar y lo tengas todo organizado. Yo creo que esas son las indicaciones más importantes que les puedo dar a los pacientes. Muy importante, doctor. Muchísimas gracias por aclararlas y también informarlas, porque a veces las dejamos pasar. Y recuerden que todos los países son distintos, a veces tienen diferentes tipos de reglas. Correcto. Y siempre es bueno repasar para que entonces no se quede sin sus medicamentos. Uno tiene que estar informado antes de partir, porque inclusive las reglas pueden cambiar en el momento día. Uno ya, de día a día. Exactamente. Es importante que eso uno esté consciente. Doctor, le deseo pues una feliz despedida de año en familia y que tenga un año muy, muy bueno y próspero. Y gracias siempre por colaborar con Vija. Esperamos que lo tengas también y que el próximo año podamos ya no tener que hablar más de esto, de la pandemia. Ojalá que, bueno, mucho ojalá gusto. Seguro que sí. Esta ha sido Mariliana Torres para Vija. Buenos días. Chao. Puerto Rico llegó VigHealth, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a VigHealthPR.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestra página según tus necesidades visuales y auditivas. Visítanos.